Según los primeros informes, también podría haber personas lesionadas. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado de grave. Mire, nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con las autoridades, porque teníamos rato ya con este solarcito sin poder hacer nada. Gracias a que nos ayudaron con este pie de casa. Mi hija es una persona discapacitada. Me gustaría decirle al gobernador que muchas gracias por lo que hace por nosotros y que así lo siga haciendo con más personas y que le estoy mucho, mucho, muy agradecida. Y que ojalá que el día de mañana este bebé que tenemos aquí pueda servirle a la sociedad. Una vez más muy contentos por estar entregando una vivienda nueva a esta familia que la necesitaba. Esta era una gestión, fue una gestión del diputado Javier Neblina, fue una gestión del diputado y es una más de las miles de viviendas que Guillermo Padres, el gobernador de nuestro estado, construyó para que muchas familias como las de ahorita, pues obviamente estén muy felices. Hemos entregado más de 10.000 casas con una inversión de casi 1.000 millones de pesos. Es una inversión histórica de parte del gobernador Guillermo Padres, con el apoyo total de los diputados, en este caso del diputado Javier Neblina, para que el Estado, para que el gobernador tenga los recursos, para que familias como las de ahorita se vean beneficiadas y tengan por fin una vivienda. Hay muchas familias en nuestro estado que sin el apoyo, en este caso del diputado Javier Neblina, del gobernador Guillermo Padres, le fuera imposible tener una vivienda como la que vamos a entregar ahorita.